Muy buenas, chavales, soy Caramelo y estamos en Nubiland, mi segunda serie de Minecraft. La primera fue hace unos meses largos, creo que unos 5 o 6 mesazos, pero bueno, hoy empezamos una nueva serie. Y digo hoy entre comillas porque esta serie empezó hace cosa de un mes, dos meses, a través de mis directos en Twitch. Vale, estuve haciendo toda la serie en directo y ahora he dicho, tío, ¿por qué no resubirla? Porque la verdad es que está bastante guay. Así que nada, tendréis la serie al completo. También decir que este servidor es un servidor privado, sigue actualmente abierto, es un servidor de pago, ¿vale? Hay que pagar ahí, en este caso, para tener ese servidor. Y en fin, en este caso entran tanto moderadores, entran amigos, entran conocidos, entran streamers, etc, etc, ¿vale? Así que cualquiera que quiera entrar y si alguna de estas, pues que me lo diga por privado y perfecto. En este primer episodio empezaremos, pues bueno, compañero, conociendo un poquito todo, ¿vale? En este caso tenemos construido un pequeño habitáculo, ¿vale? Simplemente para guardar cositas y empezaremos, pues como siempre, con la casita, con nuestras cositas y decir que, bueno, esta serie va para largo porque tiene mucho contenido, hay bastante gente. Actualmente en el servidor hay como 15-20 personas ya de por sí ahí metidas, que, en fin, es un servidor de roleo, es decir, no se puede robar a la gente picándole los bloques, ¿vale? Hay que rolear bien, hay que, digamos, esto tiene una historia, ¿vale? Así que nada, os voy a dejar el primer episodio, espero que os encante, e iré subiendo esta serie unos 2 episodios, 3 episodios a la semana, ¿vale? Así que no preocuparse, y nada, si veo que hay muchísimo apoyo, pues la continuaremos. Un placer, un buen ser, en fin, os dejo con Nubiland. ¡Hasta ahora! Vale, lo primero que vamos a hacer, subirnos a la casa. ¿Para qué? Para ver cuánto terreno tenemos para... Estamos solo, ¿verdad? Sí, estamos actualmente solo. Para ver cuánto terreno tenemos actualmente para nosotros solitos. Vamos a coger toda la madera que tengamos. Pero esas otras, es que no me quiero hacer la casa... ¿Sabéis cómo me quiero hacer la casa? Con materiales en plan como el mármol. Pero es que no está instalado el mármol, o lo he encontrado el mármol. A ver. Es que creo que debería haber mármol así blanco, pero no hay, así que me lo haré de piedra. Hormigón blanco, pero ¿cómo se...? Cemento blanco. Es que me gustaría hacerla blanca, ¿vale? Vale, vamos a empezar aquí la casa. Y además todo esto voy a limpiarlo. Pero a tope, además. Madre mía, la eficiencia 5, ¿cómo funciona? Ya le gusta la eficiencia 5, ¿eh? ¿Quiénes están en la serie? Estamos Kirsa, está Esmo, está Pablo y me iremos metiendo más gente, ¿vale? Hoy es el primer día. Mira, me puedo sacar sala. Vaya, cuánta tierra, ¿no? Qué eficiencia, hermano. En la mina. Pero a qué altura, más o menos. Que nunca, te lo prometo, no he encontrado. Solo he encontrado el Stale. Stole. Solo he encontrado. Hasta que no encuentro. Es negro, he encontrado este. No, ese no es. Bueno, he encontrado, en vez del mármol negro, he encontrado como en blanco. No es que no me gusta nada, No sé, me parece feo. Me gustaría blanco, soy pureza, soy pura. 2000 años más tarde. Vale, me gustan siempre las casas en plan... simples, ¿en qué sentido? Me gustan muy elegantes, en plan minimalistas. No sé por qué, pero me gustan minimalistas, la verdad. Así que, empecemos. Vale, os explico. La entrada va a ser por aquí, ¿por qué? Porque quiero que, digamos, en la parte de arriba, por detrás, ¿vale? Tengo un mirador hacia la puesta de sol, ¿vale? Bueno, la puesta de sol sería hacia allí. Bueno, para ahí varias, hacia la caída del sol, para que veamos el atardecer. Tenemos que hacer un 8x8, creo que era. Vale, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer así. A ver, así la entrada. Vamos a imaginarlo bien, ¿vale? A ver. Vale, esto creo que va a ser pequeño. Es que no sé por qué no lo hago aquí a esta altura, ¿verdad? Vale, vale. Vale, tenemos uno más de ancho. Y ahora bien, ¿para qué vamos a tener este recibidor? Vale, va a haber unas escaleras hacia arriba. Vale, eso sí que es cierto. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vale, aquí está perfecto. 1, 2. Esto vamos a quitarlo entero. Aquí vamos a hacer ya la habitación, ¿vale? En vez de poner... Para que vosotros hagáis la idea, ¿vale? Yo no voy a hacer las paredes, sino que voy a hacer, mejor dicho, el tema de cimiento. Muchas gracias, Jenny. La madera quedó en el chisel, ¿en serio? ¡Ah, es cierto! Gracias. No sé qué se pueden quedar ahí, gracias. Hostia, pues verdad, eso para esconder cositas. O para... Para ahorrar espacio, vamos a que te cagas. Vale, esto va a ser la pared. Pared. Vale. Esto debería quitarlo entero. Voy a quitarlo entero. A tomar por saco.
Ay, ¿qué tal? Creído tú, mijito. Ahí está. Vale, os explico. Aquí van a ser. Esto va a ser la puerta principal. Justo aquí. Vale, para que vosotros os enteréis. Puerta principal. Vale, eso ya luego lo quitaremos. Lo pondremos de mejor manera. Puerta principal. Un pequeño recibidor. Recibidor, perdón. Aquí tendremos una especie de. No sé, una alfombra o pondremos algo. Aquí me gustaría que hubiese escaleras hacia arriba. Tendremos esta hacia la derecha. Esto hay que quitarlo sí o sí. Vale. Y aquí es donde quiero hacer la habitación con cofres, ¿vale? Sí, sé que es bastante. Mira, y además que me gustaría unas ventanitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buah, pero pasa que cofres vamos a necesitar muchísimos. Tenemos el. ¿Cómo se llamaban los cofres esos que se ponían en vertical, gente? ¿Esto qué es? Mejora de cofre de hierro a oro. Mira, esto, mira eso. ¿No hay más cofres aparte de estos? ¿Gente? ¿Cajas? No. No. ¿Cómo se llamaban los que son en vertical? ¿Armario? No, no aparece. Igual no tenemos el mod puesto, no lo sé. Pero esto quiero ponerlo para mi armadura. Me mola. Es un mod, ¿verdad? ¿En qué momento empezaste a jugar Minecraft? Empezaste a jugar a Minecraft hace mucho. Es más, tengo una serie en el canal secundario. Vale, a ver. Tac, 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 tac. Ay, me he quedado ya sin ella. No pasa nada, tengo muchísimas. Hermano, fuera. 2, 3, 4, 5, 6. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podemos hacerlo 6 por 8. Y os explico, ¿vale? Yo cuando entre a esta habitación voy a tener todos los cofres, o me gustaría tener todos los cofres de frente, ¿vale? En plan, de frente. Ahora bien, ¿cómo hago yo el posicionamiento? Lo que voy a hacer va a ser hacerme maderas. Venga, vamos a gastar esta que tenemos un montón. Esto por aquí. Ponemos por aquí. Vamos a hacer unos cofrecitos. Vamos a hacer. Perdón. Cuatro. Voy a meter. Vale, no van a estar pegando a la pared. Uno. Dos. Es que necesitaría mucho, ¿verdad? ¿En qué versión estás jugando? La 1.12. Cabin, es cierto, la cabina. Era la cabin, cierto. Es cabin. No está puesta. Ah, sí, es esta. Cabinet. Es esta, vale, sí. Vale, entonces ya está, si tenemos esto está todo solucionado. Sí, esto nos va. Es que, ¿sabéis lo malo de este sistema de Minecraft? Que si tú pones otro cofre arriba o a cualquier bloque o lo que sea, ya no puedes abrir este cofre. Vale, por eso no me gustaba. Perfecto. Pues necesitamos hacer la trampilla. ¿Cómo se hace la trampilla? Trampilla, es sencillo. Vale, fácil, fácil. Que te cagas. Vale, desde 5 dará muchas. 10, está bien. Y ahora era. ¿Cómo era, tío? Cabinet. Muchas gracias, muchísimas gracias, tío, por decirlo, tío. Cabinet, vale, 1C. Esto y esto. Vale, vamos a hacer un montonazo. Bueno, lo que no sé. Y además creo que si la ponemos doble, pues tenemos justo eso. Vale, no preocuparse. Esto fuera, fuera. Vale. Ahora sí. Las 10, perfecto. Esto fuera, hermano. Ya no te quiero. Adiós. Cofres de Minecraft. No valéis un duro. Vale, ahora bien. Esto va a ser. Perfecto. Es que esto es mucho mejor, tío. Y además, podemos hacer una cosa. Es que claro, tenía pensado hacerlo con cofres normales. La mejor versión es 1.8. Bueno. No lo sé, la verdad, seguramente sí. Pero bueno, esta también está guay. Tiene bastantes cosillas para poner. Vale, sí que es cierto. Vamos a tener que hacer diferentes habitaciones, ¿en qué sentido? Para el tema de almacenamiento. Porque solo con roca. Vale, es que quiero que lo imaginéis, ¿vale? Me cuento esto, estoy bien nervioso. Mira, esto va a ser aquí una cristalera, ¿vale? Esto de aquí fuera. Esto va a ser cristal, ¿vale? Esto de aquí va a haber una cristalera, a lo mejor de un 3x2 o 4x2, ¿vale? I'm coming for you.
Es que me gustaría poner un cartel, pero no sé si ponerlo arriba el cartel o ponerlo en el lateral. Si lo pongo hacia aquí. Vale, vamos a ponerlo justo así. Sí, vamos a ponerlo justo así, para que además quede bonito, ¿sabes? Sí, y el cartel lo ponemos justo arriba. Vale, sí, vamos a hacerlo así. Ya está, yo lo he quitado porque lo voy a poner pegado a la pared, ¿vale? Ponemos justo así. Así este lateral. Podemos hacerlo incluso... Perdón. Esto por aquí. ¿Sabéis? Y digamos, de lo que sea el cofre en este caso, lo ponemos un marquito arriba. Ah, no tengo más. Ya me he fundido los... Hostias, pues sí que va esto rápido, ¿no? Bueno, pues va. Venga, hacemos más. No preocuparse, no preocuparse, que no cuenta el perico. Esto por aquí. Vamos a poner más a tope, pero a topísimo. Me gusta, me gusta. Estos son 14 por lo menos. 12 solo. Ah, porque no estaba de relleno. 14... Van a ser muy poquitas, pero bueno. Vale, van 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, se me queda sin madera, me cago en la hostia. Se va bien, vale. Joder, es que ya tengo miedo ahora que se vea mal el directo por igual que antes. Vale, de todas maneras luego iremos a picar todos los árboles que tenemos aquí, que tenemos un montonazo. 16. No, hermano. ¡Ale! ¿Para qué lo cojo? Seré imbécil. Sigue haciendo esos bloques. Vale, 14 cabinetas. Cabinetas. Vale. Igual están de vaso pegados, yo creo, ¿no? Y sí, Zater, está puesto el modo de los ascensores. Ascensores, están aquí. De diferentes colores, etc. Es polvo y... ¿Cómo se hace el ascensor? Ah, vale. Con perla de Ender. Que no tenemos una mierda, la verdad. Y más cosillas. Vale, que vamos a poner otro. Toma, 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 toma. Vale, vamos a justo entrar. Habitación con cofres, a tope. ¿Y si hago todo cofres? O sea, toda esta habitación entera repleta de cofres. Aquí vamos a poner más suelo, sí o sí. A tope, a topísimo. Esto no preocuparse, esto ahora lo rompo. Para que sea simétrico. Que no quiero abrirlo, hostias. Vale. Justo entremos por aquí. Aquí obviamente esto será una pared, ¿vale? Esto no preocuparse, esto será una pared. Carteles. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así, aquí ponemos una cristalera en plan grande para que se vean las vistas. Vale, guay, me gusta, me gusta. Vale. Vamos a ir a dormir, que me come el coco. Me gusta. Dice, con la lana de la liberación anterior. De la liberación anterior. Puedes hacer los ascensores. Ah, sí. Pero necesitamos sí o sí. El tema de la perla de Ender, ¿no? O el ojo de Ender, no me acuerdo cómo era. Buenas, Sansumar Evil, bienvenido seas. Vamos a comer un poquito. Estoy esmayadito. Estoy esmayadito, hermano. Pero me gusta, me gusta. La idea que tengo en la cabeza me de momento cobra, va cobrando sentido. O eso espero, la verdad. Entradita por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, aquí podríamos incluso hacer una subida. ¡Hostias! ¡Oh! Un Ender, hablando de Ender. No hay que mirarlo a los ojos, ¿verdad? Nunca me he enfrentado a uno, me parece. ¡Muere, encaminado! ¡Muere! ¡Muere! ¡Qué suerte tengo! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tengo, hermano! ¡Oh, madre mía! Va a ser esto, ¿vale? No os asustéis, ¿vale? Porque la casa sea de arena, no preocuparse. De tierra, mejor dicho. ¡De puta archienemigo, mi archienemigo! No, este es aquel. Cabrón, se ha ido para la casa, tú. ¡Que me quemas la casa! ¡Imbécil! Perfecto. Vale. Vamos a quitar todo esto. Vamos a ir con mi pedazo de pala de eficiencia 5. Madre mía, por Dios. Me he cargado hasta de fuera, tú. Vale, vamos a ver cómo quedaría esto aquí, ¿vale? ¿Sabes qué quedar? Va a quedar de putísima madre. Superman, compañero. Gracias por esa gran suscripción. Y bienvenido a los tres mesesazos. Mesesazos.
Superman 2300. Muchas gracias, Superman, tío. Se ha suscrito a la familia ninja. Tres meses, dice, jajaja, son ya casi dos años de R6 puro. La verdad que sí. Muchas gracias, Superman, tío. Bienvenido seas. Es que queda muy bien, tío. Este es el estilo. Fíjate, he estado un montonazo de tiempo ahí. Para una ventana, imagínate, para toda la casa. ¿Vale? O sea, esta es la idea, ¿vale? Para que vosotros hagáis en este sentido todo eso. Pasa que aquí la he liado y... Vale. En plan, es la idea, ¿vale? Que tengo hecha. Sí, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Está guay, tío. Pasa que es... Uf. Aquí me hace lo mismo. Esto sería igual. Dos... El suelo tendría que ser o este suelo en esta madera o de roble oscuro, tío. Para que diese así ese contraste. Mira, aquí pondríamos otro. Es que yo creo que quedaría muy bien, tío. Y luego el ascensor, ponerlo en negro, ¿sabes? El ascensor en vez de... Creo que hay en negro. O en azul. No, en azul, no, en rojo. Ascensor, coño, no sé cómo se dice. Ascensor. En rojo podría estar muy chulo, tío. Podríamos darle, no sé, esos detallitos así en rojito y tal. ¿Sabes? Pero es que es muy complicado hacerlo todo en cuarzo, tío. Y si vamos a hacer una cosa. Y si vamos al pueblo y vemos si alguien tiene cuarzo. Me voy, bro. Me voy. Vale, vamos a ver ahora si queda bien. Yo creo que sí quedaría bastante bien, ¿eh? Vale, sí que es cierto, obviamente, que no es igual. No es igual, pero bueno, da igual, es que prefiero hacerlo así, sinceramente. Es que hemos ido al... Kirsa, he ido antes al Nether. Y he estado cogiendo cuarzo, pero es imposible. Me he estado bastante tiempo ahí y es muy complicado coger cuarzo. Vale. Será muy complicadito. Ah, y por cierto, que eso, que tengo ahora un portal del Nether. Así que el que quiera ir al Nether, pues que me pague un peaje, ¿vale? El peaje. Sí. Escúchame, no sé cómo se ponen las cosas encima. O sea, normalmente los objetos se podían poner encima de los sitios y tal, pulsando en shift. Sí. Pero no sé cómo se hace. Con un marco. No. Por ejemplo, no. Puedes poner muñecos y muñecas ahí, por ahí. Eso. Me gusta así. Ese esqueleto, ya ves. Es que estoy intentando poner un libro encima de la cocina para que me salgan todas las recetas. Ah, pero creo que no es este. Vale, vale, me gusta. Bueno, voy al canal de abajo, ¿vale? Por si necesitáis algo, me decís, ¿vale? Ok, pues me muto por aquí si quieres. No, estáis vosotros dos, estáis los dos juntos. Espera, que estoy iniciando. Claro, estáis vosotros dos. Vale, me voy yo por aquí, así puedo hablar tranquilamente con vosotros. Vale, a ver, ahora yo creo que sí. En plan, esta queda... Es que no me convence todo, ¿eh? Ya intentaste meter el bloque de cuarzo al chisel. A ver. Bueno, vamos a por el chisel a casa. ¡Ah, por el chisel! A ver si sigue allí el cara mierda ese. Fíjate, no me convence el todo este, ¿eh? Me gustaba mucho más el otro. Pero bueno, vamos a por el chisel, va. Vamos a ver qué podemos hacer. Es que el cuarzo es muy complicado de conseguirlo, tío. Cuarzo es muy complicado. Es que tengo esto súper... Ah, aquí, mira, joder, de primera tú. Vale, esto por aquí. A ver. Cuarzo. Sí, pero es que a mí el que más me gusta es el blanco, sin más, ¿sabes? Y más breve, desde aquí puedo yo hacer las diferentes cosas y todo eso. Y si en vez de ponerlo en raw, lo pongo en... ¿Este? Panel. Es que no, es que yo creo que la pared es lisa, la verdad. Pero faltan cristales, no, sí, es que no, es que he quitado una pared. Por eso parece que falta. Lo tenemos que coger de aquí los cristales. Si los veo de primeras. No los veo. Tengo esta aquí. Es que tengo que ordenar todo esto, ¿vale? Ya sabéis que hemos empezado hoy. Llevamos bastante, bastante bien. Hemos avanzado muchísimo. Llevamos. Bueno, dos horitas. Bueno, llevaremos más, realmente. En directo, pero bueno. ¿Se puede dormir? Ah, soy de noche, me cago en... Virgen Santa. Necesito comer, venga, vamos. What the fuck, el viento. Aquí hay un ciclogénesis, ¿vale, gente? Aquí en mi casa, ¿no? Obviamente. En mi ciudad va a pasar una ciclogénesis aquí a tope de power.
Vale, esto para aquí. ¿Cómo? ¿Por qué no me deja tocarlo? ¿What? ¿Por qué no me deja ahora? Sí, pero no me deja, ¿ves? ¿Por qué? Ya está, que irse con el creativo. ¿Por qué no me deja cambiar ahora? ¿Por qué no me deja darle a... What the fuck? Uy, perdón, me quita hasta el juego. Madre mía, la habilidad. Qué raro. Claro, clic izquierdo. Pero no. Qué raro, qué cojones. Porque uno es panel. No, no, pero antes eran cristales. O sea, ¿veis? Aquí tampoco me deja cambiarlo. ¿What? ¿Qué pasa, cojones? No, no, que mira, estoy haciendo shift izquierdo, que no pasa nada. ¿Qué demonios? ¿Qué he hecho con el mármol? ¿He tirado mármol? Ah, no. Ah, vale, ya sé por qué no puedo. Porque tengo el mármol aquí, vale, baja. Es imbécil. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, vale, nada. ¡Dios! Gracias. No ha sido bug, ¿vale? Es que tenía en el chisel metido cositas. Digo, claro, digo, ¿qué he hecho ahora con el mármol? Digo, no puedo gastar 64 en un momento. Digo, que no tengo más diamante. Vamos a ver que esto servía mejor. Este mola, ¿eh? A ver. ¿Perdón? ¿Era este? Este mola bastante, ¿eh? ¿Qué preferís? ¿El de la izquierda? Me voy a poner el mismo modo, los dos. ¿Me he pasado, tío? ¿En serio? No. ¡Ay! Izquierda o derecha. En plan, izquierda, claro, uno es panel y otro cristal. No era para eso, era simplemente que tenía en el chisel, tenía puesto bloques, entonces no interactuaba. Vale, izquierda o derecha, en la izquierda es más limpio, en la derecha tiene esos pequeños toquecitos de reflejos, ¿vale? Izquierda, ¿verdad? Sí, yo creo que también. Ta-ta-tum, ta-tum, ta-ta-tum, ta-tum. Vale. Ta-ta-tum, ta-tum. Vale. Perfecto. Vale, dormimos. Vale, solo tengo que meterme yo. Es que la verdad es que izquierda, no sé, eran casi iguales hasta que he dicho, hostias, el marquito ese, el pequeño rinconcito ese que había ahí. Una araña, ¿dónde estás? Vale, está allí, a ver si se quema ya viva. Vale, solo que ahora es... Vale, si le pongo este. Mi palita. Vale. Vamos a poner esto. No haría falta realmente gastar por gastar, pero bueno. Vale, hop. Vale, no llego, perfecto. Hola, arañita. Perfecto. Siempre me encanta poner antorchitas. Me tengo con respeto. Vale. Me gustaría correr, pero no tengo comida y, en fin, ya sabes. Vale, vamos a ver. Hostias. ¿Se puede? What the fuck, a ver. ¡Hostias! ¡Mira! Se puede poner hasta la tierra en el chisel, tío. What the fuck. Vale, iría el ascensor, ¿vale? Maravilloso. Hay un poquito de lag, por lo que se ve. ¡Ay, es que no es simétrico! ¡La madre que me parió! No es simétrico, tío. No es simétrico. Esto se ve muchísimo peor entonces. Es que no es simétrico, hermano.
Y sí, Daniel, ponse lo Minecraft. Sí, sí, random, sé que toque poner. Vigila tu casa. Es que no es simétrico, madre mía. ¿Qué he hecho con el...? ¿Qué le pasa al mapa? ¿He cambiado el mapa, verdad? Ah, vale, no, se ha cambiado solo, me ha asustado, tío. Vale, dice, sí es simétrico, pero está... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, sí. Sí, 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 sí. Sí, tienes toda razón, compañero, tienes toda la razón. Tienes toda razón, compañero, sí que cuando la tenéis, hermanos. Ahora sí, gracias ahí, hombre. Puedo hacerla así. A ver. Si igual sería mucho gasto. También es cierto que esto tendría que hacerlo en plan en mármol, ¿vale? Para que se viera realmente cómo es. Vale, ¿qué os parece? Esto así en plan, todo lo demás sería mármol, ¿vale? Obviamente no es tierra. Pon otro ascensor. Suficiente con ese, compañero. Ya haría uno para abajo, que sería hacer una mina, pero en el futuro. Y Bainok dice: buenas, tío, ¿qué shaders, texturas y mods usas? A ver, los mods van a ser bastante más complicados, ¿vale? Los shaders son... Vale, aquí veis el pase de recursos, ¿vale? El Fightful. También tienes los shaders, que son Zeus Renegwed, ¿vale? Son estos. Estamos en la 1.12 y mods hay muchísimos. Vamos a hacer el ascensor con... Solo puedes hacer uno, ¿vale? Es con una perla y con lana, ¿vale? Es fácil. Aquí y arriba, en plan, para arriba, ¿vale? ¿Cómo veis esto así? Además, el ascensor va a ser en rojo, ¿vale? A ver. Qué asco no tener comida, hostias. Y si esto... A ver. Yo creo que me gusta. O sea, lo tenía en mi cabeza maquinando y tal. No tengo más bloques, no pasa nada. Crearemos más. Me mola mucho, me mola. Vale, sí, me gusta, me gusta. Me gusta. ¿Qué os parece? Plan, va a ser en plan como una línea roja atravesando toda la casa. En ese sentido. ¿Está bien fuera? Sí, la redstone va a faltar que... Y aquí no es, perdón. What the fuck. Otra vez para afuera. Fuck. El rojo está muy guapo, ¿eh? El rojo es que me gusta mucho, tío. Vale, vamos a gastar todo lo que podemos aquí. Vale. 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 Vamos a hacer un montón. Esto no, esto creo que no va a faltar. Porque total, tenemos que hacer las de este lado y las del otro lado. Obviamente, luego las de toda la casa, obviamente. ¿Sabéis si me he traído toda la... ¿Sabéis si me he traído toda... toda la redstone? ¿De que había abajo? Es que no recuerdo. ¿No es simétrico? Que sí es simétrico. No es simétrico, cierto. Mandé para castigar muchas cosas a clear izquierdo. ¿Cómo? No entiendo. Con el librito de la mesa. Con el librito de la mesa aprieta clear izquierdo. Para no tener que hacer eso, como lo he hecho ahora. Ahora lo hago, ¿vale? No es simétrico, lo sé, pero bueno, ya lo que hay. Fuera. Perfecto. Bueno, y por ahí podríamos hacer... Por ahí podríamos incluso hacer eso. Dice, con el librito de la mesa aprieta shift. A ver. Ah, para que se haga todo. A ver, sí que es cierto que no es simétrico. De hecho, deberíamos empezar... Deberíamos quitar ese. De hecho, vamos a quitar este. Es tontería de hacer este por aquí. Sí, total, la pared blanca. Sí, sí. Vale, no preocuparse. De este lateral lo quito. Lo voy a hacer ahora, ¿vale? Lo quitamos en un pispas. Primero aprietas el libro de la mesa. Luego... Vale, a ver. Vale, muchas gracias. ¿Cuánto ha hecho? Vale, perfecto. Muchas gracias, compañeros. A ver si me gusta. Gracias, cracks. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. La verdad que sí. Mucho adelanto. Adelanto. Además, eso no se viene ni de coña.
Fuck, no puedo quitar esto. No sé qué estaba tan pegado, tú. La madre que me parió. No, no puedo quitar esta. Dos. No puedo quitarlo, pues. Sí, va a tener que ser asimétrico. Pero bueno. Es cierto, va a tener que ser asimétrico, que te cagas. Perfecto. Pero bueno, creo que el tema de iluminación en casa lo hemos resuelto. Y además con una buena... Bueno, no sé, un estilo, la verdad. Un estilo innovador. Bueno, podríamos hacerlo así, ¿eh? Que queden en esta esquina. Así, ¿sabes? ¿Sabéis? En plan, así, pa, en esquinita. ¿Sabéis? No sé, un toque en plan modernista. ¿A qué hora le das el regalo a tu amigo invisible? ¿Cómo? ¿What the fuck? ¿Cómo dice usted? Tengo solamente 5 bloques. Bueno, vamos a ponerlo aquí para que veáis un poquito cómo quedaría. Esto es el Marvel, ¿verdad? Sí. Yo creo que queda muy guay. Uf, en verdad parece un poco regalo, ¿no? Me han dicho. Parece un poco regalo de Navidad, tú. Yo lo veo guay, a mí me gusta. I like it. Vale, todo eso que va en tierra sería mármol. Y además que eso, que no sea solo tierra, ¿sabes? Y si aquí lo, en vez de ponerlo en mármol, pongo así. Es que yo, me gusta, tío. Mira que esa. Me la podríamos ir a robarle a su casa, pero nada, no tiene nada que nos interese actualmente. Me gusta, además en plan, tres líneas rojas en el medio. En plan, una normal, una doble. Y así aprovechamos, ay, lo malo de la doble es que al no ser simétrico, tenemos que hacer dos. No tienes el título para el vídeo. Mi casa es un regalo de Navidad. Bueno, pero en verdad mola, me gusta, está guay. Me gusta. Vale, mira, ves, es que el atardecer es precioso, tío. Y aquí sería quitar todos los árboles y ya estaría. Bueno, bueno, vamos a hacer una cosita. Como aquí solo vamos a estar enreando porque es así. Esto es mármol, sí, ¿verdad? Ay, madre mía, que lío. Vale, vamos a poner este y este, por ejemplo. Pero a mí me gusta, ¿eh? Igual está muy poco iluminado, ¿no? Igual está poquito iluminado. ¿Qué creéis? No sé yo. Este no me convence. Pero sí que es cierto que igual lo veo poco iluminado, ¿eh? Dale más brillo, ¿verdad? Sí, es eso. Falta más brillo, tío. Falta brillito. Está demasiado oscuro. Le falta brillo. Uy, va, me caigo, coño. ¿Algo mejor así? No sé yo. ¡Hola, qué pesadilla, tú! ¡Oh, Dios! Vale, si empieza a hacer esto. Es que no sé. Dice, tienes una sesión con el Redstone. No sé, me mola mucho el color rojo, tío. Está guapo. Vale, vamos a ver cómo se hace, ¿vale? No preocuparse. Venga, hostias, quítase, vieja. Vieja piruja. ¿Veis así esto mejor?
Es que no sé muy bien cómo hacerlo, ¿eh? Algún troleo. Es que de momento no podemos hacer nada, la verdad. Bueno, Esmo está por aquí, ¿verdad? Está Esmo, sí, Esmo también está. Estamos tres actualmente en el server. Lo he dicho, en el medio del ascensor, yo creo que así mejor, ¿no? Te voy a quitar este. El pico se va a romper. Le va a quedar un pico más, con mucho. Bueno, van a ser dos. Perfecto, ahí estamos. Solo me cae el diamante. Uf, gastar el diamante para esto. ¿Cómo se gastan? A ver. Bueno, no, está bien. Yo creo que vamos a quedarlo por aquí. Vamos a ir a picar sí o sí. Thank you.